los resultados y el impacto de este proceso de bancarización, llamémosle intensivo, inducido por esta resolución que fue como un catalizador, realmente no son los esperados, precisamente porque se han dado condiciones objetivas y determinadas problemáticas que no han permitido evaluar como positivo todo este proceso en este momento, que también hay que decir que es corto para evaluar, es Sí, un un mes y mes y medio, cuando medio. más. Entonces es complejo en un mes y medio tantos indicadores que pueden medirte la bancarización y que ya nosotros en el Banco Central veníamos trabajando con ellos y se van midiendo y se van monitoreando. Pero realmente eso mismo quería comentarle, que es un impacto que no es el esperado, pero sin embargo sí se observa que han habido algunos incrementos en algunos indicadores con respecto al año anterior, a periodos anteriores y también con respecto a agosto. O sea que tenemos los dos movimientos. Y sí, es muy importante lo que comentabas de que la bancarización no empezó ahora. O sea, ahora la resolución fue un catalizador que normó determinadas relaciones de cobros y pagos entre actores económicos y para un poco ordenar esas relaciones que se establecían y también contribuir a las deficiencias del efectivo. O sea, la resolución tiene varios artículos que regulan otros aspectos de la economía que son muy importantes.